caso, la ministra de Gobierno esta mañana dijo que ellos rescataron de casas 35 muertos el 24 de marzo, 48 muertos el 25 y 17 muertos el 26. Así que pedazo de soquete, tira guajenio, lambón. Las estimaciones que en mi caso yo he hecho obedecen a un sondeo que hice con varias clínicas. Por si este idiota no aterriza, averigüe cuántos muertos hubo ayer en el Teodoro Maldonado Caro. Acaba de oír al gerente administrativo de la prefectura decir que le han pedido una retroexcavadora para fosa común. ¿Oyó o no oyó? El nombre del gobierno es inhumación masiva, porque tiene que haber en medio de este doloroso trance un protocolo, como lo exige la Cruz Roja Internacional, para cumplir con un mínimo de dignidad en esos entierros. Se está buscando hacer un panteón común. ¿Lo oyeron Andrés Rocha decir eso? Ya. La propuesta y el pedido es a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, porque tiene suficiente terreno en uno de sus cementerios, el que queda en la vía de la costa, a lo que se termina la perimetral y se pasa por la Politécnica a la derecha. Seguramente tendrán que ser sepultados conjuntamente con bolsas. ¿Ya? ¿Y saben por qué? Porque si hay consideraciones humanitarias para el entierro, hay más consideraciones humanitarias que hacer para que por razones de salubridad, esos muertos no estén en las veredas, no estén en los domicilios. Leí hace pocos instantes un mensaje de Tania Tinoco, que clamaba 3 días porque se retire un muerto con una dirección concreta de una familia que ella no conoce, pero estaba pidiendo aquello. Esa es la situación en Guayaquil. Entonces no se trata de alarmar, se trata de dar un mínimo de información verificada, aunque no puede ser oficial, y ya sabemos por qué, porque la cosa no empeore. ¿Entendiste, idiota, imbécil, tirado a genio? ¿Ok? Y cuando menciones mi nombre, me avisas, hijo de la gran puta, y te voy a ver a la esquina. Y te llamo ahí para que me lo digas en mi cara. ¿Ok? Sabes muy bien a quién me estoy refiriendo. Estoy harto de esta clase de imbéciles y de autos que no rebutan porque viven en casas sino en corrales. Y lo tengo que compartir con ustedes y decirlos de esa manera. Y me van a disculpar. Y si no les gusta, pueden cambiar de programa. Esta vaina se pasó de la raya ya. Son las 8:47. Insinuar que habemos algunos que estamos sobredimensionando cifras por notoriedad es ser un imbécil. ¿Ok? Ya, he dejado muy en claro que las cifras son subregistros, que el gobierno no puede dar más cuenta de contagiados porque no tiene más pruebas que hacer, no porque no existan más contagiados. Y asimismo he destacado que la cantidad de recuperados es más que la cifra idiota de 3 que están dando. En España, por si acaso, el número de recuperados ya es más que el número de contagiados. Aquí, sin duda también, acaban de escuchar el testimonio de Juan Andrés Soria respecto a cómo se ha recuperado, solo, en su casa, con su médico, tomando paracetamol cada 6 horas, descansando e hidratándose. Entonces, no vengan ahorita con esa clase de historias torcidas. Y ya sabes, mariconazo, cuando te atrevas a poner mi nombre, porque sé que a mí te estás refiriendo, seguramente nos vemos, ¿ok? Y no para salir corriendo, soquete. ¿Ya? Son las 8:48. Vamos, María Clara.